lo que no sabías sobre el Ayuren. Es una celebración que llegó a nuestro país y ha pasado de generación en generación, pero ¿sabes de dónde proviene? Te decimos todo lo que no sabías sobre el Ayuren. Actualmente, el Ayuren es una fiesta en la que los niños y adultos se disfrazan y piden dulces, pero anteriormente, era una tradición que poco tiene que ver con golosinas. 1. Origen celta. Los pueblos celtas, ubicados en Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia, solían conmemorar el final de la cosecha. Esta festividad ocurría anualmente en los días finales del mes de octubre. Esta fiesta era conocida como Samhain, que significa el fin del verano, y es que en esta fiesta se despedía de Lugh, dios del sol. 2. Fin de año. Justo el 31 de octubre era cuando finalizaba el fin de año céltico, por lo que esta celebración significaba el fin de la muerte. Era común prender velas para guiar a las almas de los muertos hacia el camino de la luz junto al dios Lugh. 3. Noche de rituales. La noche del 31 de octubre, los celtas realizaban rituales de carácter purificador para despedir el año. De acuerdo con el diario español ABC, se realizaban sacrificios humanos con el objetivo de adivinar el futuro. El historiador Cornelio Tácito se refirió a esto en sus escritos: consultaban a los dioses en las palpitantes entrañas de los hombres. Otro de los ritos era que todas las casas tenían que quedar a oscuras para evitar que espíritus errantes entraran en las viviendas al considerarlas frías. 4. Dulce o truco o la calaverita. Cuando las casas quedaban en penumbras, los sacerdotes celtas pasaban de casa en casa pidiendo materiales para encender fogatas grandes en las colinas, para asustar a los espíritus. Las personas se ponían grotescas máscaras y danzaban alrededor de la gran fogata, pretendiendo que eran perseguidos por los malos espíritus, así lo narra el libro Factson Ayoeven. Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristianizó y se comenzó a llamar Olayoesev, de donde proviene la palabra Ayoen, y que significa la víspera de todos los santos. Fue en el siglo VIII después de Cristo que el Papa Gregorio III implantó la fiesta de los mártires cristianos el día 1 de noviembre, haciéndola coincidir de esta forma con la fecha de la celebración de Samhain. Así es como cada año estas diversas costumbres se mezclan y confluyen a su modo para festejar lo que hoy se conoce como Ayoeven. Suscríbanse y dejen su opinión en la caja de los comentarios. Y al feliz día Ayoeven. Así es, amigos y amigas, ya falta poco, ya falta para la vísperas de todos los santos y ya es hora de que nos preparemos y adornar nuestra casa, y en lo que se preparan aquí les dejo el especial de Ayoeven. Lo que hoy conocemos como la noche de brujas o Ayoeven se celebraba hace más de 3000 años por los celtas, un pueblo guerrero que habitaba zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Precisamente el 31 de octubre, los celtas celebraban el fin de año con el Samhain, una fiesta pagana. Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses católicos en 1846, llegó la tradición de Ayoeven al continente americano. Cuando se habla de Ayoeven o Día de las Brujas, se piensa en disfraces, maquillaje, fiesta, dulces y niños. Pero la tradición indica que su celebración no siempre fue festiva y alegre, y que los ritos que se practicaban durante la noche tenían un carácter purificador y religioso. Ayoeven es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain, pronunciado Samhain, que significa fin del verano, y se celebraba al finalizar de la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al año nuevo celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Durante esa noche se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos, y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Además, era habitual colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontrasen su camino. El 31 de octubre es una fecha asociada con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos. Estas características se deben a su cercanía con el Día de los Difuntos, que originó la Iglesia Católica y que se conmemora el 1 de noviembre. Como en otros festivales de Año Nuevo, en esta fecha los muertos volvían a estar entre los vivos. Los celtas hacían sacrificios humanos y de animales, en honor al dios Samhain, señor de la muerte. Asimismo, se celebraba el sábado fiesta de brujas.
En ella, las brujas y brujos se reunían para ofrecer sacrificios a Satanás, señor de la muerte, mediante ritos, actos sexuales y muerte. En la Edad Media se quemaban gatos negros por creerlos amigos de las brujas. Este día marcó la finalización del verano y la cosecha, y el comienzo del oscuro y frío invierno, momento del año que a menudo se asoció con la muerte humana. Los celtas creían que la frontera entre los mundos de los vivos y de los muertos se volvía incierta en la noche antes del año nuevo. La noche del 31 de octubre celebraban Samhain, fecha en la cual se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. Para ahuyentar a estos malos espíritus, los celtas se vestían con cabezas y pieles de animales mientras que los sacerdotes de druida realizaban sacrificios con fuego para celebrar el día de un modo más cristiano. Hacia el siglo VIII, la Iglesia cristiana convirtió el día 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos para rendir homenaje a todos los santos que no tuvieran un día particular de celebración. A lo largo de los años, estos festivales se combinaron, y la mayoría llamó Ola Youmas la masa de todos los santos, de las personas santas al Día de Todos los Santos. La noche anterior se conoció como Ola Youseve, víspera del Día de Todos los Santos. Con el tiempo, su nombre se convirtió en Halloween. En los países de tradición católica, se celebra el 1 de noviembre y en varias naciones es un día feriado no laborable. Fue el Papa Gregorio IV quien ordenó en el año 835, que el mundo cristiano honre a todos los santos del cielo en esta fecha, y la política de la Iglesia en esos años era reemplazar y eliminar todos los ritos paganos. En Latinoamérica, sobre todo en las iglesias rurales, los altares son adornados con papel de muchos colores y flores. Además, si el altar es para un niño, se le ponen juguetes como carritos, muñecas, dulces, etc. La Iglesia llama santos a aquellas personas que se han dedicado su vida a seguir el ejemplo de Jesucristo y han sido canonizados, o sea, declarados oficialmente santos por el Sumo Pontífice. En Latinoamérica, sobre todo en las iglesias rurales, los altares son adornados con papel de muchos colores y flores. Además, si el altar es para un niño, se le ponen juguetes como carritos, muñecas, dulces, etc. La Iglesia llama santos a aquellas personas que se han dedicado su vida a seguir el ejemplo de Jesucristo y han sido canonizados, o sea, declarados oficialmente santos por el Sumo Pontífice. La conmemoración de los fieles difuntos, popularmente llamada Día de Muertos, es una celebración cristiana que tiene lugar el día 2 de noviembre, cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena. En la Iglesia Católica, para esta celebración se recita el oficio de difuntos y las misas son de requiem, excepto cuando el 2 de noviembre cae en domingo, pues no se puede celebrar misas de exequias o de difuntos en domingo. La tradición de asistir al cementerio para rezar por las almas de quienes ya abandonaron este mundo, está acompañada de un profundo sentimiento de devoción, donde se tiene la convicción de que el ser querido que se marchó pasará a una mejor vida, etc., sin ningún tipo de dolencia, como sucede con los seres terrenales. El cementerio, en estos dos primeros días del mes de noviembre, se convierte en una inmensa plaza pública donde asoman las más inusitadas manifestaciones y los más extraños encuentros entre vivos y difuntos. ¿Y tú qué opinas a todo esto? Yo en mi caso prefiero el Día de los Fieles Difuntos. Suscríbanse y dejen su opinión en la caja de comentarios. Gritos al desfile. Así es cierto, hermano. Soy el payaso que te hace llorar. Cuídame bien, me hace acordar. Yo soy el que te puedo ser. Creo que yo soy la sombra que te inspira. Todo me hago soñar sueños de terror. Esto es Halloween, esto es Halloween, Halloween, Halloween.
ajenos. En nuestro hogar, así es que dejamos. ¿En qué ciudad te fascinará si te descuidas, te sorprenderá?